en avión porque me da calentera. No disfruto del paisaje de montes y de praderas que tiene mi patria hermosa desde aquí hasta la frontera. Partiré de Yaracuy, suelo que nacer me viera, por la montaña del Sarte, sella en mito y leyenda, donde la india María Leonza apareció por vez primera, cautivando con su magia a los que en ella creyeran. Me iré directo a Falcón para contemplar las velas y en los medanos de coro pasaré la noche entera. Después me paso para Lara, ya la música es bien buena, son buenos compositores y cantan por donde quiera. Por Mérida y por Trujillo pasaré sin mucha espera a encontrarme con sus páramos y sus lindas cordilleras. Después entro a Portuguesa porque dicen que me esperan para formar un parrando con mi música veguera. Zulia, por darnos petróleo, que Dios nos lo bendijera, por darle tanto al país su divisa y su riqueza. San Cristóbal, con cariño de gente buena y sincera, con sus lindas tachirenses, dulce cual flor de cayena. Linda mi linda Barina, donde se inspiró el poeta Lario Tarifa, que con gusto representa. Apure siempre es Apure, Montoya bien lo demuestra, tierra de grandes copleros y héroes de lanza ceretera. Acompáñame, Nelson Chací, Jesús Colmenares, a recorrer mi patria. Amazonas con sus selvas plenas de naturaleza, los indios semidesnudos demuestran su fortaleza. Busco el rumbo hacia Guayana y observaré su grandeza. Cocinaré la zapuara sin comerme la cabeza. Para San Juan de los Morros llegaré cuando amanezca. Yo no ando muy apurado porque su cuerpo le pesa. San Carlos y Carabobo al llegar me abren las puertas. No olvido las coleaderas en las fiestas cojedeñas. Aragua junto a Miranda, que en la cercanía se besan, son dos pueblos muy unidos por la misma descendencia. El distrito capital que del medio la contempla, donde el gran libertador dio comienzo a sus proezas. Anzuategui y Monagas, donde el río se acrecienta, y hablo del río Orinoco, que en el delta se dispersa. En el puente de Angostura sus cauces quedan estrechas, cerca de Ciudad Bolívar la población más inmensa. Cuna de Sucre, prócer de gran experiencia, también de André Eloy Blanco, escritor por excelencia. Allí me estaría un ratico porque el ferry ya me deja. Navegaría en Nueva Esparta, disfrutando a rienda suelta. Después de esa travesía la emoción se me despierta, resaltando a cada estado y también su dependencia. Solo le pido al Creador me deje siempre recorrerla y gritarle al mundo entero: ¡qué belleza es mi Venezuela!